Tanzania acoge uno de los lugares más míticos y representativos de la fauna africana, el Parque Nacional Serengeti. Probablemente uno de los parques más solicitados por los europeos para realizar los safaris fotográficos, además de ser uno de los primeros que se dieron a conocer al mundo occidental a principios del siglo XX. El Parque Nacional del Serengeti se encuentra en el norte de Tanzania. Se estableció en 1940, aunque la historia del Parque de Serengeti comienza en 1929, al dedicarse 2.300 kilómetros cuadrados para la creación de un coto de caza en el Serengeti Central. Entre 1951 y 1959 se le van añadiendo nuevas tierras protegidas hasta llegar a su extensión actual de 14.763 kilómetros cuadrados. En 1979 entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad y en 1981 la UNESCO lo reconoce como Reserva de la Biosfera. Se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar que va de los 920 metros a los 1850 metros. Está formado por llanuras de roca y cenizas volcánicas con numerosas rocas graníticas. En el norte y a lo largo del corredor occidental hacia el lago Victoria hay cadenas de montañas de origen principalmente volcánico. Al oeste discurren ríos y hay varios lagos, pantanos y charcas. Las llanuras de pastizal ondulante abierto llegan a tener características de tierras desérticas en épocas de extrema sequía. La mayor parte del norte del parque es una zona montañosa densamente arbolada. Serengeti es conocido por las grandes concentraciones de ñus, cebras y gacelas de Thompson, que en mayo y junio se juntan cuando emigran hacia el sur al final de la estación de lluvias. Junto a estos animales viajan hienas manchadas y numerosos leones. En otro tiempo, las tierras del Parque Nacional de Serengeti fueron zonas de pastoreo del pueblo Masái. Hoy, muchos de los descendientes ocupan las fronteras del este del parque y el área al oeste del parque está densamente poblada. En esta última zona se ha dado un gran aumento de la población, pudiéndose estimar que en los 7 distritos del oeste del parque viven cerca de 2 millones de personas.